Avengers! Assemble. Saludos una vez más, bienvenidos a mi canal, yo soy el Lantern de Shield y como siempre, esta será vuestra habitación, rincón para todas aquellas mentes inquietas por el universo friki. Esta es la duodécima y última por el momento, ya que acabamos con esta el primer año de Hogwarts, partida de rol de Harry Potter. Este es el desenlace de más de 12 partidas, que han sido casi 3 meses jugando todos juntos, ¿no es así, José Manuel? Nuestro rolmaster. Sí. Yendo a partida por semana, sí. Y bueno, pues vamos a presentar a los jugadores de esta noche. No sin decir antes que la partida anterior, como seguramente habréis visto los que la han visto en mi canal de YouTube, que por razones técnicas, que se deben a mi culpa, así que lo siento mucho, pues se oye muy mal. Así que antes de empezar esta, José Manuel se hará encargo de hacer un pequeño resumen de lo que fue la partida anterior para que podáis estar informados de todo lo sucedido. Pero antes de eso, presentamos a los jugadores de esta noche, que son... José Manuel, en el papel del alumno del primer año de Gryffindor, Garrett Avery. Hola, José Manuel. Buenas, otra vez. Juan Carlos, en el papel del alumno del primer año de Gryffindor, Richard Salazar. Hola, Juan Carlos. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, José Manuel. Muy buenas a todos los que nos escuchan y a los que no también. En el papel de la primera... No, de la alumna de primer año de Gryffindor, Emma Watson. Claudia, hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas a todos, bien, 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 aquí estamos otra vez más. Por último, para los de Gryffindor, en el papel del primer año, del alumno de primer año de Gryffindor, Fiorlocus, está Javi. Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas noches, una partida más, aquí estoy. Y aunque se ha ausentado algunas veces por causas ajenas a nosotros, la alumna de primer año de Slytherin, Catherine Bryce, que es interpretada por Pia. Hola Pia, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Pia? Prometemos que está, ¿eh? Sí, acá estoy, promete. Mira que me había muteado. Muy bien, con muchas ganas de jugar. Uh-huh. Y bueno. Pues me alegro de contar contigo hoy. Y yo, pues, soy el alumno de primer año de Hufflepuff, Thomas Lovegood. Pues esperemos que este final del primer año en Hogwarts sea, bueno, a gusto de todos y a ver cómo se sucede en los siguientes años. Pues damos la palabra al rolemaster José Manuel para que nos resuma, debido a esos fallos técnicos, cómo fue la undécima partida. José Manuel, todo tuyo. Bien, vamos a poner algo tranquilito. Bien, pues lo que sucedió en la anterior partida fue que tras habernos levantado, algunos más tarde que otros, por ejemplo, el señor Tomás se levantó un pelín más tarde, cogimos, desayunamos, estuvimos preparando los planes para esta noche, ya que era la última luna llena del curso, porque al día siguiente... era la ceremonia para elegir, bueno, para entregar la copa de la casa. Entonces decidimos coger y efectuar el... Que en ese momento consistía en que después de las clases
Nos reunimos en nuestra zona común, nuestra pradera, al lado del castillo. Y mientras algunos devoraban como hienas y el resto planificábamos, Emma y Garrett decidieron coger ciertas pociones que habían preparado durante el curso, que eran fluido explosivo, gas de confusión. Y además consiguió Garrett, de unos muchachos de unos alumnos de cursos superiores, no se sabe cómo, un poco de gas paralizante, solo un par de frasquitos. Entonces, ellos dos fueron al bosque con las capas de invisibilidad, por si acaso, y colocaron estas pociones en torno a que no pudieran escapar hacia el bosque el alfa y el resto de hombres lobo que quedaban. ¿Qué ocurrió? Pues que colocamos las trampas y algunas las dejamos flotando con un Wingardium Leviosa. Después cogemos y nos vamos y esperamos hasta la noche, cuando la luna llena esté en su posición más alta. Entonces empezamos a escuchar al alfa, que está llamando a todos los hombres lobo. Entonces rápidamente cogemos nuestras capas, Emma iba conmigo, Richard iba con Thomas y iba Fjord también. Entonces cogimos y sí, nos que fuimos. Fjord creo que iba con Alexander, me parece. Sí, sí, cierto. Pues por eso cogemos y nos vamos hacia el bosque y estamos esperando hasta que se reúnan todos. Vemos, por ejemplo, que una de las mujeres lobo es nuestra Catherine Bryce, que la reconocemos porque tiene parte aún de su ropa de Slytherin. Y cuando va a empezar todo, distraemos, como ya hicimos una última vez, al alfa. Estuvimos llamando su atención desde un punto, lanzando hechizos desde el otro. En uno de esos hechizos, que fue Emma quien lo lanzó, golpeó el gas paralizante que lo dejó medio aturdido, pero seguía en pie. Y cogemos y seguimos disparando, seguimos aturdiendo, inmovilizando hombres lobo, así durante un rato. ¿Vale? Por ejemplo, a mí se me cae la varita. No se me cae la varita. Sí se me cae por realizar mal un hechizo. Uno se tropieza. Es decir, estamos salvándonos los unos a los otros. Hasta que al final conseguimos derrotarlos a todos. De hecho, yo los atraigo y casi me coge. Literalmente, si no te llegamos a salvar el cuello. Y entonces cogimos y después de aprisionarlos, atarlos o inmovilizarlos de cualquier forma, conseguimos llamar la atención de los profesores y demás con Periculum y nosotros desaparecemos con las capas de invisibilidad para que los aurores no nos cogieran, porque los aurores, a diferencia de los del director y demás, no sabían que estábamos allí. Cogemos, nos vamos. Y a la mañana siguiente llegó la chapa del director, otra más. Sí, sí. Llegó la chapísima del director, que nos dijo que nos iba a conceder puntos extra. También nos dijo que nos iba a dar el mérito servicios extraordinarios a la escuela. Sí, que le dijo a Emma que eso no sabía qué significaba, que si era algo trampa. Porque cuando te dan ese tipo de cosas, luego la gente se fija más en ti. Entonces es como muy... Ya. Pues entonces, en ese momento, llegó la mañana. Entonces todos empezaron a volver a la normalidad y se descubrió que el alfa era el profesor de pociones. Sí, en ese momento Emma estaba diciendo, ¡lo sabía! ¡Lo sabía! Sí, ella se lo intuía. Sí, porque el profesor de pociones, es para los que no hayan seguido las partidas anteriores o los que no lo sepan, nosotros siempre intuíamos que tenía algo raro, porque cuando se hablaba de hombres lobo, él como que nos enseñaba cosas, pero no estaba muy convencido.
Él nos enseñaba pociones y cosas, pero claro. Sí, y por otro lado, pero por otro lado siempre estaba con mucho... Tener mucho cuidado, que en el colegio puede haber muchos peligros. Estaba, sí. Por otro lado, nos estaba advirtiendo de que podían pasar cosas. Cuando se supone que un profesor debería decirte que, joder, que la escuela es segura, es segura, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, de hecho, estuvo bien esas citas que os fui mandando, ¿a que sí? Estaba hecho para eso. Para ver si a alguien se le daba la idea de quién podría ser. Vale, yo lo intuía, lo que pasa es que Manu dijo nada al grupo porque no era seguro. Entonces, claro, imagínate que dices, era este. Y es que yo recuerdo cuando Emma decía, es que lo sabía, es que eso, vamos, yo me estaba meando de risa. Pero es que claro, también estuve dando tips. Dando pistas, sí. Claro, evidentemente había que hacerlo. ¿Por qué? Porque así a ver si a alguien se le ocurría el hecho de qué podía pasar, quién podría ser, ¿vale? Pero quitando eso, sigamos. Bien. Pues después de contar la historia, llegó el director, nos dio una pedazo de chapa que no era ni medio normal, era horrible. Ahora, ¿no? Y nosotros le arrinconamos un poquito al chaval, ¿eh? También. Nosotros al final conseguimos el premio por servicios a la escuela, servicios extraordinarios a la escuela, que en verdad dijimos, vale, y ya está. Y nos fuimos de ahí sin más. En plan, pues vale. Entonces le dejamos, bueno, le dejé yo un regalito, tú le dejaste tu regalito. Un regalito pegajoso en la puerta. Entonces, a partir de ahí llegó lo bueno. Que como es por la mañana, digo yo que vamos directamente a... Claro, ahora hay que despertarse. Vamos a desayunar. No, si nosotros no hemos dormido. Nosotros vamos a desayunar. Después de lo de ayer no hemos dormido. Es como, uy, chavales, tengo un hambre. Tenemos un careto de otro. Literalmente, señores. Literalmente. Vale. Pues estamos en el gran salón todos juntos. Estamos ya derrotados. Literalmente. No sé si tengo más hambre o sueño, chicos. ¿Cómo lo veis? Por una vez tengo hambre. También. Yo digo mucho sueño. Madre mía. Pues yo quiero comer y dormir a la vez. Eso sería posible. Ojalá. Solo espero que la ceremonia de cierre no sea tan cansina como la chapa que nos ha dado hace un rato. Vaya tela. Eso espero yo. Pero vamos. Yo creo que como es nuestro último... hoy es nuestro último día. Deberíamos pasar un rato de la escuela. Es decir, no vamos a la clase. Hoy ya se acabó. Así que lo que propongo es irnos a nuestro lugar de siempre hasta la hora de la cena. Hombre, en plan ahí... ¿Y por qué no nos quedamos en la sala comunicándonos un buen siestón? Eso también, pero ¿y si nos pegamos el siestón... allí, al aire libre, como Dios? En la hierbita, que ahora mismo está cálido, está sí, está guay. Sí, ahí es. Yo me voy sí, a la habitación, sí. Prefiero la cama. Ya, pero ahora es más. Vale, como quieras, pero vamos. Vale, yo me voy con ellos. Buenas noches, chicos. Bueno. Buenas noches. Buenos días. Buenos en general. Sí. Y claro, Emma termina de desayunar y se pira a su habitación, a su bar. Porque... Es normal. Al rato... Porque tenemos más sueño que vergüenza ya. Literalmente. Pues al rato, nosotros seguimos en el... seguimos Richard y yo comiendo como limas. Literalmente. ¿Cómo no? Y aparece por la puerta, aparecen ya los muchachos que eran hombres lobo, es decir, los alumnos, los compañeros, que vuelven ya después de eso. Viene el profesor como si no hubiera pasado nada. Viene el profesor de pociones. Y entonces... Claro, en más se los encuentra saliendo. O sea, entonces vuelve con Richard y estos y es como...
y yo no me pierdo esto, luego me voy a sobar. Sí. Y la última que aparece es Catherine. Parece que es su último uniforme porque ha roto unos cuantos durante este año. Y tiene una cara de. Tiene unas ojeras, una cara demacradísima. Vamos, sí. Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿qué ves en la cara de Catherine, chicos? Está así como caminando y se está agarrando el brazo, es decir, como si se lo estuviera rascando diciendo: por Dios que me trague la tierra. Sí. Pues entonces. Mira, ahí. Y por una vez, y tú te das cuenta, Catherine, por una vez los de Gryffindor, nosotros, nuestro grupo, te mira con compasión, no te mira en plan puta serpiente de los cojones. No, a ver, yo sobre todo como hablé con ella y bueno... Sí, no, pero a ver, tal, también pues, es verdad que como nosotros estuvimos implicados en la aventura, pues ya la tenemos un poco más de... Sí, a ver, yo ya te digo... Sí, ya no me doy el punto. Me quedo así mirando a Bryce y se saluda así con la mano en plan... Hola. Claro, y el resto igual, te inclinamos la cabeza, vamos diciendo... Cuenta un poco con nosotros, que tampoco pasó, ¿sabes? Como que nosotros no sabemos... Son no. Más por todo el grupo. No, que normal. Pero que lo que te queremos decir es que puedes hablar, que nosotros lo sabemos, que no vamos a decir nada. Ajá. Siempre y cuando tú no quieras, ¿sabes? Lo que te venimos a decir con ese gesto de mirarte, de ¿sabes? Claro, como Catherine. Esa que se de nosotros con... sabemos, pero nos callamos. Como Catherine obviamente. Entiendo. Con nosotros, le digo, ¡ay, Catherine! ¿Y ahora qué va a pasar con vosotros? No lo sé, supongo que voy a esconder, no lo sé. Garrett hace caso omiso y se sienta al lado de Catherine. Pero así, sin más, se coge y se sienta al lado y empieza a comer. De hecho, le pone un plato al lado. Esto igual. El resto igual, nos vamos a tu lado allí. ¡Hola! ¿Y si te robo comida, qué pasa, Garrett? Garrett, ¿qué pasa si te robo comida? Como que hay poca. Pues que va por más, ya ves tú qué problema. A nosotros no vas a hablar de comida. No pienso detenerme de comer hoy. Hoy es mi día. Y empieza a seguir. ¡Nuestro día! Pero ¿a vosotros nos pueden hacer algo, Catherine, para que no os convirtáis en hombres lobo? No. Creo que no sé. Será una poción o algo. Sería muy útil. El director dijo que no tenía ni pajolera idea de que se podía hacer. Es un inútil. No hace falta que habléis de alguien tan inútil. Y hablo con la boca vacía, si puedes. Ya, pero es que estas salchichas están muy buenas, joder. Bueno, a ver si yo con vida suena que tuve una noche terrible. Pero... ¿Y si controlan el ciclo lunar? ¿Y qué tiene que ver? ¿Se podría hacer eso? Cuando llegan a la luna llena se vuelven a convertir. No, espera. No, si no la ven. Mira. ¿De verdad? Mira. Y saca la varita, como ya sabéis qué es lo que hace, dice, algo que le encanta ya, le da dos tres golpecitos y empieza a escribir en el aire, ¿vale? Entonces empieza a escribir un ciclo lunar, dice, para algo nos sirve. Fíjate en esto, Catherine. Es un crack. No, mira. ¿Qué está haciendo? Fíjate. Está escribiendo en el aire con la varita. Sí, pero no se le va a hacer evidente, pero ¿qué va a hacer con eso? Vale. Pero... Pues este es el ciclo lunar. Cada mes hay una luna llena solo un día. Pues si llegara a controlar, a saber el ciclo lunar con bastante exactitud, podría saber cuándo es luna llena y mantenerse ese día apartada de todo el mundo. Pues podría tranquilamente salir al bosque, ¿vale? La gente podría ir al bosque, estar allí toda la noche y volver, pero tendrían que asegurarse de que ningún alumno estuviera fuera en los momentos de... O sea, ningún alumno como nosotros, que metiese las narices no les importa. Pero nosotros las hemos metido por una buena causa. Sí, pues por supuesto. Eso significa que el año que viene no lo vuelvan a hacer. El año que viene dudo mucho que esté aquí Catherine. No, tenemos otros planes. ¿Qué? El año que viene me voy a otra escuela a aprender magia en otro sitio. Sí. Me lo dijeron mis padres, me dijeron que...
que Hogwarts se me había dado demasiado bien este curso, que no era normal. ¿Vosotros que o me había copiado los exámenes o algo? Que por cierto, tengo noticias de que probablemente tú y yo coincidamos. ¿Y tú me qué sabes a dónde voy yo? ¿Curiosidad? Porque mis padres y los tuyos se conocen. Te lo recuerdo. No tengo ni idea. ¿Vosotros también os vais? ¿Y quién más se va? Es como que ya me está me mueve un poco. Y es aquello de ese susurro. El susurro yo he mal oído. África, ¿no? Sí, África. Pues eso. Nosotros nos vamos a África. Es que se aprende magia sin varita. Eso tiene que molar mucho. ¿Mucho? ¿Magia sin varita? Magia sin varita. ¿Tú a dónde vas, Garrett? Pues la verdad no lo tengo decidido. Pensaba a lo mejor hacer mundo. A lo mejor podría ir a Ilvermorny. Estados Unidos. Yo me iría a Dorstan. Suena bien. En tu lugar. O incluso... Dorstan tiene que molar mucho. Yo no me voy a Dorstan porque mi madre dice que esa escuela trae mala fama, pero... No sé, tendré que hacer una lista. No lo tengo decidido. ¿Y Tomás, tú vas a algún lado? ¿O te quedas en Hogwarts? Yo creo que me voy a quedar en Hogwarts. Sí, tú te quedas tú te quedas como nuestro guardián para conservar las tradiciones. Exacto. Tú te quedas de cotilla, luego nos cuentas. ¿No? ¿Qué no es? Sí. ¿Por qué no? Y Fior, ya puedes informar, Yo me quedo en Hogwarts. Existen las cartas, por cierto, os lo digo por si acaso... Sí, sí, estaba pensando en mandar... Estaba pensando que puedo fijar un día para mandarnos un lecho, ¿sale? Y mientras estamos hablando, chicos, fijaos en la cara del director al vernos a todos juntos. Me la suda, ignora, inútil ese. No, es que le he visto así de frente y es como... ¿Eh? ¿Y esa Oye, cara? Por cierto, chicos, yo tenía sueño, pero igual me quedo con Catherine. Sí, es buena idea. Nosotros nos quedamos también. ¿Y si le enseñamos nuestro refugio? ¿Qué refugio? Se van a ir, así que alguien va a tener que cuidarlo después cuando se vayan. Ah, pero tú no sé qué les conviene mostrarme. ¿Tú no te vas a ninguna escuela, Catherine? No quiero que se sepa por todos lados. Es difícil. El mundo mágico con los hombres lobo es muy complicado. Prefiero quedarme donde se sabe. Sí, pero si controlas el ciclo lunar, como dijo Garrett, no tienen por qué saberlo. Pero otra cosa es que la escuela a la que vaya le acepte. No tienen por qué decir que es hombre lobo. Tienen que decirlo, la dirección tiene que saberlo. Si no, ¿cómo es posible que un alumno no esté en su cama a esas horas? Se podría planear y podrías contarme en el baúl. Cuando no haga falta. Podría funcionar. ¿Ustedes qué van a hacer en las vacaciones? Mandar una carta para ver si es inútil Exacto. Entre otras cosas. Sí, por eso te queremos llevar a refugio, para que sepas un poco en qué hemos estado metidos. Me encantaría ir. En el fondo merece saber lo que se ha hecho. Porque nos hemos metido en unos pocos líos. ¿Solo unos pocos? Yo los admiro desde el primer día. Catherine, yo creo que te equivocaste. Yo creo que el sombrero se equivocó de casa contigo. No lo sé, reclámale. No lo sé. Podrías haber estado con nosotros y seguramente, si nos lo hubieras contado desde el principio, podríamos haber intentado hacer algo para ayudarte. No sé. ¿Quién sabe haberte ayudado con los exámenes para cuando faltabas a clase? No sé. Cosas. Hubiese sido una buena idea. Pero no me atrevía. Es lógico. No, tampoco... sí es lógico, pero... Joder, me sale mal el año que viene. La verdad, porque... se quedan Tomás y Fior. Sí. Casi. Bueno, y Katniss y Alex. Katniss, imagino. Y Alex no sé qué va a hacer, pero... Pues... Mi madre dice que es bueno que vaya conociendo escuelas. Incluso me ha dicho que a lo mejor tercero lo hago aquí y cuarto me voy a Box Button. Oh... Qué bien. Pero, no sé, depende cómo vaya el año que viene, porque yo no tengo tan claro que me quiera ir tanto tiempo. Podría... No sé, si me pueden ayudar a resolverlo, podría irme. A lo mejor, con ustedes. ¿A resolver el qué?
El problema de las noches. Necesitaría estudiar el ciclo lunar. Por suerte, tengo todo el verano. Y no creo que a Garren le guste la astronomía. Hombre, no es que sea mi asignatura favorita, pero si es por pues ayudar... No. Es por ayudar, yo creo que... ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué? ¿Comida por un mes? ¿O comida chatarra por una semana? No, comida por un mes tampoco le serviría. Tendrías que darle comida para 10 años para que nos dejen en paz. Oye, tampoco como tanto. ¡No! Oye, chicos. Dime. Chicos. Claro, se supone que ya nos hemos ido al refugio porque si no... Me imagino que mientras vamos hablando vamos caminando, ¿no? Claro. Chicos, ¿y si liamos a alguna guapa en el fin de fiesta? ¿Qué quieres liar? ¿Alguna bromilla? ¿Qué estás tramando? ¿Alguna bromilla? Sí. ¿Qué estás tramando? ¿Qué se pasa por esa cabeza? Yo me empiezo a reír. ¿Se acuerdan cuando era la que quería hablar sus bromas con explosivos? No, sí. Hombre, explosivos no, casi. No, yo digo, no sé. A ver. Es que no sé, pero me gustaría liarle alguna al director y que se acordase de nosotros para siempre. Si es que no se acuerda ya. Total, si me castigan. Ya no pueden. El año que viene no voy a estar aquí. De todas formas, dudo mucho que ninguno de nosotros estemos atentos a algo en la ceremonia esta. Bueno, sí. Viendo a ver quién se lleva la copa de la casa, sí, por curiosidad. Pero deberíamos ser nosotros, opos. Si no nos llevamos nosotros, bueno, o Hufflepuff, uno de los dos. Pues sí. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién se va a llevar la copa de la casa? Pues yo creo que nosotros. Yo creo que va a haber un empate. ¿Empate? Sí. Si tengo que votar, voto por ustedes. ¿Entonces qué? ¿La partimos por la mitad? No. No sé cómo lo harán, pero va a haber un empate. Porque ha habido varias casas implicadas en el asunto. A lo mejor es en algún torneo o algo así. Para competir. Por la copa, ¿no? No creo. Yo no creo. No competiría contra Tomás, es mi amigo, así que... No, y además el director sabe perfectamente que haríamos cualquier trampa por ganar todos. El director no tiene cerebro para pensar Catherine, así que no te preocupes. Que la cabeza no le da para mucho. Y si me acepto, seguramente no le da para tanto. Y a lo mejor la copa de la casa se queda desierta, si hay un empate, quién sabe. Pues quién sabe, la verdad. Pero bueno, habrá que escuchar al coñazo al director otra vez más, darnos la chapa, pero esta vez a toda la escuela, que se jodan, que antes nos la daba solamente a nosotros. Ya es hora de que los demás tengan que aguantarle también. Pues sí. Mientras estábamos así hablando, yo cogí un trozo de pergamino, escribí una nota en la que le contaba a Catherine la historia de lo que os conté en su momento, de que vi a mi primo morir por la mordedura de un hombre lobo. Y se la paso así de Strangier. Aunque vosotros lo sabéis, pero para no romper un poco el hielo de la conversación y tal. Por cierto, Catherine, como tú te vas a quedar en Hogwarts, bueno, y Fior y tal, supongo que nuestros hermanos que vendrán detrás, mi hermana, por ejemplo, viene el año que viene. No sé si el hermano de Richard viene también este año, sí, que viene, pero... Sí. El plasta de mi hermano viene el año que viene. Sí, a mí me da pena no estar para ayudarle, porque ella, claro, la van a comparar conmigo y yo soy un caso aparte. Mi hermano es que es el... Mi hermano, cuando ha tenido oportunidad de pillar los libros de... Porque vio los libros de primero de mis padres en la biblioteca que tenemos allí en casa. Y ya se los ha leído todo, es muy pedante. Es un no, plasta. Mi hermana es curiosa, le gusta la magia, pero le gusta más la teoría que la práctica. ¿Ah, sí? ¿Le gusta la teoría? O sea, le gusta más la práctica. ¿Qué perdón, la teoría. Le gusta más la práctica. Mi hermano es eso. Mi hermano es el típico, todo lo que pone en los libros es cierto. Ah. Es muy pesado.
Creo que no le he visto divertirse nunca. ¿Qué? Los empolleros no se divierten, Richard. No. Estudian. Ya, ya. Oye, ¿pero nosotros qué somos? Nosotros somos gente. Nosotros somos parda. Niños. Nosotros somos niños. ¿Pero tú has visto nuestras sí. notas? Pero porque hemos copiado. Sí, claro. Yo no he copiado. ¿Te copiaron? Que sí, hombre, que todos copiamos de todos. Lo que pasa es que Garrett no te lo quiere reconocer porque va de empollón. ¿Y qué va? Yo no he empollón? Copiado. No, no. Has tomado lecciones prestadas. Por eso mirabas mi examen, que yo miraba el de Katniss. Yo no miraba tu examen. Es que te equivocaste al escribir una palabra y me estaba reventando. Sí. Escribiste a ver sin H. Eso me reventó. Sí. Ah, no. Revisa tu examen. Paso. Revísalo. Paso. Bueno. Seguro. Ya tengo el empollón de turno, queda por culo. Paso de revisar nada. Pero tú escribiste bicho con V. Yo te vi. Cállate. Yo te vi. Cállate. Y tú escribiste así. Pero ya. Oye, chicos. Vámonos yendo al comedor otra vez. Sí. ¿Otra vez? Sí. Ya es hora de cenar. Ya se ha pasado la tarde. Sí, a la botella favorita de Garrett. Sí. Vamos al sitio favorito de Garrett, a ver si se atraganta comiendo. A ver si confiesa que se copió. No, si no lo va a decir nunca, no te preocupes. Heriría su orgullo. Bueno, venga, vamos. Pero yo no copié. No. Por supuesto que no. Todavía lo dice como si le ofendiera a comer. Si es el que más cómodo del grupo, con diferencia. Es lo que más te gusta. ¿Qué te pasa? Por cierto, si el director nos llama en plan pro mega héroes de la escuela, yo paso ante todo el mundo, me da palo. No, ahí puede ser más divertido. Sí. ¿Para tirarle un flipendo a ver si se cae y se escalabra la cabeza? No, hay que ir destilados de si no es por nosotros nadie puede. No, eso sí, eso se lo diré, no te preocupes. Como me hagas alguien hablar en público, puede flipar. De hecho, sí. Vamos, anda. Que tengo ganas de ver la carita al director cuando como no sé que hablar en público. Bien, pues después de un rato, después de tanta cháchara y demás, comienza la ceremonia, todo está súper bien arreglado, las luces están más bajas, es decir, están todos charlando, están todos de esto, el director está pegando un chapazo que nadie le interesa, yo estoy ya con las babas saltadas viendo la comida y dicen, no puedo comérmela. Yo directamente estoy haciendo dibujitos en un pergamino. ¿Por qué no comemos y ya está? Qué pesado. Porque deja de que el centro de atención sea él. Tiene Espera. Que entregar la copa de la casa ahora, no puedo hacerlo después de comer. Espera. No. Vamos a acelerar un poquito esto. ¿Y si le ponemos el bigote aquí al lagarto de este? Uy, a ver. Queda bien. Sí. Ya me he hartado de tanta cháchara. Vamos a acelerar un poquito las cosas. A ver si ponemos aquí. No me gusta ese. A ver. Estupendo. Mueve. ¿Qué tienes pensado? Agita la varita. Y lo que hace, a ver qué hace este. Lo que hace es saca un aperitivo de lechuzas. Y con la varita lo levita sin que se dé cuenta, es decir, lo levita pasándolo por debajo de todas las mesas, subiéndolo por la pared sin que se dé cuenta y lo deja en una de las vigas en una de las zonas de arriba del techo y viene la lechuza de Garrett Noctus y empieza allí a comérsela y digo, venga,
Venga, venga, que es tu hora. A ver si pasa, a ver si hay magia. A ver si hay magia en el ambiente. A ver. Perfecto, perfecto. Pues nada más que termina de comer, porque Noctus tiene este hábito que es comer y suelta lastre. Así que... ¡No! ¿Dónde? Entonces todos los alumnos empiezan a reírse como si no hubiese un mañana. Pero al final, ¿a quién le dan la puta copa? ¡Pero mira! ¡Emma! Ya lo he visto. Dios. Yo es que como ya había visto muchas veces comer a tu lechuza, yo cuando vi que le dabas comida ya sabía lo que iba. Sí, a ver, nosotros ya lo sabemos. Bien. Pues después de eso, el director se quita el sombrero ese que lleva. Lo echa por ahí. Entonces coge. Dice. Bueno, y pasemos a las dos últimas noticias de... Tres últimas noticias del día, perdonadme. La primera es que las últimas semanas, por no decir meses, ha habido una extraña actividad de hombres lobo cerca del castillo. Extraña actividad. Ser idiota. Eufemismos ahora. Ay, señor. Esta actividad hizo que algunos de vuestros compañeros, como ya sabéis, que son hombres lobo, fueran atraídos por este alfa. Y en ese, automáticamente todo el grupo mirando, pero además fijos. La jeta uh-huh. del profesor de pociones, porque probablemente nadie no lo fuesen a decir. Con lo cual, nosotros que no teníamos por qué decirlo, lo estábamos diciendo. Sí. Todo el grupo fijó al profesor de pociones. Uh-huh. Pero esto de te clavamos la mirada y no te puedes mover. Y va por si acaso señala y dice, ese. Y el director se da cuenta. Ya. Os está mirando, pero dice, por motivos de seguridad para tanto los alumnos como para... El alfa será retirado de esta escuela y será trasladado a otras instalaciones donde pueda trabajar en su causa para poder intentar resolver el problema de los hombres lobo. Mientras tanto, los alumnos que han estado inmiscuidos en este descubrimiento y la ayuda que han prestado al colegio, se les insta a que no revelen el nombre del alfa, aunque ellos lo conocen. Ya se tomarán las medidas con él necesarias, por favor. No es necesario que llegue a más oídos de la gente, ya que las represalias y el odio que podría acarrear sobre esta persona podrían ser enormes. Y os mira, diciendo, por favor, no digáis nada. Bien. En parte no le faltaba razón al director, pero a ver, pensábamos, nosotros lo que queríamos, no que se difundiese por la comunidad mágica, pero sí que, pero por lo menos en la escuela, por lo menos que los alumnos supieran a qué se enfrentaban, por si acaso. Pero como, que es lo que no entendíamos nosotros. Pero como pero si no dijimos nada, ¿no? Como va a ser retirado de esto, decir, ya no sí, va sí, a ser sí, claro. Profesor, pues entonces mejor no decir nada. Sí, claro. Uh-huh. Después se sabrá porque falta un profesor. Porque falta un profesor, claro. Exactamente. Pero por lo menos... Sí, a ver, la despedida onerosa, sí. La despedida con... Sí. Uh-huh. Bien. En parte, o sea, lo llegamos a entender. O sea, tan cortitos no somos. Y dejamos un poco de dar la... Bien. Ya. Después, un poco más hacia adelante... Dice, bien, ahora vamos con algo más animado, ¿no? Bien, primero
quiero entregar a estos alumnos de forma anónima, porque seguro de que alguno no querrá ser reconocido públicamente, sino que ellos mismos se pronuncien, con el premio a servicios extraordinarios a la escuela. Que esto constará de hecho, no lo queríamos por lo que nos venía el año que viene, es decir, por nuestros hermanos y tal. Sí. Preferíamos casi estar anónimos, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Yo lo comparto igual. Pues, a partir de ahí, dice, serán premiados de forma apartada, se les dará su premio y esto constará en su expediente. Y ahora vamos con la entrega de premios, es decir, la entrega de la Copa de la Casa. Bien. A ver. Este año ha sido, la verdad es que, muy animado. Es decir, hemos tenido muchas personas que han trabajado muy duro, han ganado muchos puntos, pero también hay personas que han hecho de que se pierdan muchos puntos. Con lo cual, este es el número de puntos de cada casa en orden desde lo más bajo al más alto. En cuarta posición, Ravenclaw, con 450 puntos. Y empiezan los Ravenclaw a aplaudir. Está muy bien, está muy bien. Ellos no tienen problemas, ellos les da igual ganar. Bien, en el tercer puesto, Hufflepuff, con 580 puntos. Entonces nosotros ahí... ¡Bien, bien! Va a quedar bueno. Más cerca Slytherin que Hufflepuff. Increíble. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Ya, joder, pero... En segundo al final. Lugar, Slytherin, con 650 puntos. Ha sido una... ¡Sí! Se escuchan a los de Slytherin de fondo, dice... Ha sido una de las casas que, forma así extraordinaria, no han levantado sospechas, no han causado problemas casi. Pero aquí viene... Y yo mientras aprovecho que la tengo cerca y le doy una colleja a Catherine. Hay un... Vale, pues... Y por último... Vamos a poner ahí... La casa con mayor punto... Con mayores puntos... Pero también con la casa que ha perdido más puntos en todo un año... Que eso es también casi un récord... Tenemos a... chicos... Gryffindor... ¡Diez! Con 790 puntos... Me levanto y digo, no, ellos perdieron muchos puntos, eso debe ser nuestro. ¿Qué va? Para que se... ¡Perdieron puntos! ¿Qué quieren que haga? Sí, pero es que... Cayeron de suerte, pero perdieron muchos nosotros, puntos. De hecho, nosotros que somos como somos, no sabíamos si nos alegrábamos más por perder puntos que por ganarlos. Sí. Bien. La copa de la casa de este año se expondrá... En la sala común de Gryffindor y en la sala de trofeos. Así que, enhorabuena, Gryffindor, y ahora sí, que comience el festín. Entonces ya, no se lo piensa dos veces, empieza a engullir. A deglutir. No, a engullir. Engullir, como los patos, se lo traga entero. Bimba, mira, dice, tenía un hambre... Tenía un hambre, pero aún así no se queda sin celebrar, aunque esté engullendo como un desto. Saca la varita, dice Periculum, y empieza a lanzar chispas rojas hacia arriba. ¿Y eso lo hacemos todo el grupo? Pues sí, vale. Lanzad los hechizos, lanzadlo. Periculum. Espera, un momentito. Voy. Vale. Madre mía, la pifia que ha tenido uno. Periculum. Hostia, qué pacho pifia acabo de hacer. No. Joder. Pero que lo vamos a disfrutar.
Lo vamos a disfrutar, créeme. Este periculum que lanza Emma sale de tal forma, es decir, no tiene dirección, empieza a moverse como si no hubiese un mañana, va directamente a la mesa de los profesores. ¡Wow! ¡Felicidades, Emma! ¡Toma, sí! Y dice, vale, va a dar, ¿dónde va a dar? Vamos, le va a dar al profesor de defensa contra las artes oscuras. Se le queda una cara de así como quemailla. Y dice, oye chicos. ¡Qué guapo! ¿Corremos? No, es el último día, tranquilo. Vale, pues otra vez. Venga, va. Y ahora con el periculum, sí. Con las chispas, escribimos Hogwarts. Ah, vale. Las movemos. Vale. Escribimos Gryffindor, qué cojones, se ha ganado la copa. Sí, de hecho sí, digo... Gryffindor. No, pero es que estaba también Jesús, joder. Vale, pues... venga. A ver, es el cielo de Hogwarts, hombre. Vamos. Periculum. No, vamos a salir de aquí como grandes. Ahí. Va. No, espera. Accio Escobas. ¡Sí! Oye, pero si tú no sabes el accio. ¿Quién dice que no? Teoría, vaya. Bueno, pues venga. Ya te pasaré luego mi ficha. Sí, lo sé. Ah, vale, perdón. Vale, vienen ahí las... Las escobas. Venga. Subíos. Esta vez me voy a unir a su broma, a su cosa. Sí, claro. Va. Venga, todos encima. Venga, arriba. Venga, Ru. Arriba. Hay que tirar, ¿no? Sí. Vale. Voy. Claro, los directores, los profesores están que flipan en colorines. Están flipando, vaya. Entonces cogemos y dice, ¡venga chicos, vamos! Y empieza a moverse, empieza a volar hacia arriba. ¡Adiós, chavales! ¡Vamos! Vale. ¡Venga! Pues... ¡hasta el otro año! Coge y... ¡hasta tercero, pringados! Entonces coge la varita, la mueve y... y crea el Gryffindor y el lema de Hogwarts, que es Draco Dormiens Nunquam Titillandum, ¿vale? Eso. Y dice, oye, ¿un vuelo nocturno? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Sí! Chicos, deberíamos habernos inventado un nombre guay para el grupo. Hombre, pues algo se nos tiene que ocurrir antes de que acabe este día. Sí. Deberíamos inventarnos algo guapo. Empezamos mientras a volar por todas. Estamos volando por todas las estancias. A ver. Es decir, y esto lo piensa mientras están volando. Uh-huh. ¿Os parece, ya que hemos tenido que estar con hombres lobo, los aulladores? Sí. Mira, ¿por qué no? Vale. Escríbelo, compañero. Disfruta. Vale, pues... a las afueras del castillo... ¿Sí? Sí. Y en esas vemos al... veo que está por ahí el elfo este, el vago. Sí. El elfo doméstico vago que se estaba escabullendo. Le cojo por la oreja y lo chivo. ¿Qué haces? ¿Cómo no lo chivo? ¿Qué quiere decir eso? Que lo chivo, que lo llevo colgando de la mano. O sea, en la mano lo agarro por la oreja. Y mientras voy volando, llevo al otro como el que chive un trofeo. Y el elfo ahí gritando, ¡ayúdame! Déjalo tranquilo, tío. Venga, suéltalo. Estabas caballero dentro de las cocinas. A las cocinas. A las cocinas.
Pues ya vamos volando. Le digo, Richard, tíralo por la ventana de la cocina. Tampoco te pases. Vale, pues ya llegando fuera. Tengo que hacer algo tonto antes de irme, ¿no? Lanza el periculum y entonces crea el nombre de los aulladores. Dice, ala. Pues constituidos. Exacto. Y el dibujo podría ser un hombre lobo con el logo de los cuatro de las cuatro casas. Pues sí. Sí. Bueno, ya está. El lobo. Vuelve a sacar la varita. Con cuatro movimientos. Listo. Perfecto. Y ahora. Una carrera hasta el bosque prohibido. Va. Tiramos por correr o no hace falta. Ahora, claro que hay que tirar por correr. Hay que volar. Venga. Uy, Richard. Madre mía, que ya nos estamos entorpeciendo. Madre mía. ¿Quién gana? Pues vamos a verlo. Hay un sitio que crece. No, eso es para correr. Ahora tenemos que ver quién. Venga, ¿somos cuántos? Somos seis, ¿no? Depende de quién ha pifiado, no, se supone que no va a llegar. No, sí, pero es por saberlo. Pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale. Pues todos tirad un D6, a ver, el que saque el número más bajo es el que... Esto, sabemos que Richard es el último. Vale. Vale. Joder. Ha ganado Thomas y yo he llegado en segunda posición. Thomas, tío. Tercera, que... Tú has llegado tercera. Emma, cuarta... Richard último. Y Fior quinto. Bien. Pues ya, aquí termina esa noche. Y vamos a poner ahora algo más calmadito. Esta. Ahora llega ya el día siguiente. Ya es la hora de despedirnos todos. Bueno, no de despedirnos todos, sino de recoger nuestras cosas, dejarlas guardadas en nuestras maletas, ir sacándolas a la escalera para que el celador se las lleve al tren. A los carruajes. Vale, entonces ya aquí tomaremos carruajes separados, ya que cada uno vive en una zona. Por ejemplo, Richard vivía en Liverpool, Emma vivía creo que también cerquita, Thomas vivía a las afueras, ahí a tomar por saco, yo vivía en Londres. Vale. Emma prepara las cosas, saca la mala, el baúl y dice, jo, chicos, os voy a echar mucho de menos al año que viene. Esto sí. Abrazo de grupo, chicos. Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Os enviaré cartas de cómo se la lío a mi vecina. ¡Oh, sí! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¿Tu vecina qué? ¡Oh, la vecina de Fiores! ¡Excelente! Es una maravilla. La pienso convertir en una gallina. Recuerda que no es más que fuera de la escuela. Ten cuidado, que tus padres son magos y te pillan. Intentaré que no me pille. Bien. Cuídate de Hogwarts y de nuestros hermanos. Ya, chicos, tened por seguro que lo que aprendamos de magia sin varita... No, es muy complicado, Richard. Bueno, algo intentaremos enseñar, hombre. Depende mucho de la mente de cada uno. Pero algo se intentará. Por lo menos que no quede en nosotros. Digo, cuando estamos yendo, digo, Garrett, nos organizamos para el verano para que me enseñes.
¿Ese? Sí, claro. ¿Dónde vives tú? En Londres. Ah, pues entonces sí, claro. Aunque tendrá que ser con vigilancia. No podemos hacer magia sin supervisión. Chicos, podríamos intentar quedar antes de irnos este verano. Deberíamos. Sí. Sí. Sería cuestión de... Hablar con nuestros padres, ¿no? Los padres de Richard y de Emma se conocen. Sí. Sería más fácil en la casa de alguno de ellos, ¿no? Sí. Por cierto, ya que vamos a quedar, nos vamos a ponernos de acuerdo para mandar la carta para que echen a inútil este. De hecho, sí. Sí, eso lo haremos cuando nos reunamos. ¿A quién quieren echar? Al director. ¿Están locos? No. ¿Qué? ¿Por qué van a echar al director? Precisamente. ¡Somos de primero! ¿Y qué? Ese es el mejor servicio que le puedo prestar a la escuela, te lo puedo decir. Tenemos demasiadas pruebas como para que le echen. Con lo que hemos vivido, deberían sancionarle de forma importante. Y tú eres la que más de acuerdo debería estar con todo esto. A ver, pero son conscientes de que si ponen un nuevo director, me van a echar. El director ha protegido a los hombres lobos. Pensad una cosa, el director ha protegido a los hombres lobos. Si lo pensamos desde otro punto de vista, él ha intentado que no les pasara nada. Es verdad que es un incompetente porque ha puesto en peligro a todos los alumnos, pero por otro lado... Tenemos que reflexionar mucho sobre sí, esto. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Tenemos todo el verano para ello. En cuanto nos reunamos, lo decidiremos. Bien. A lo mejor, si solo recibe una advertencia, a lo mejor cambia su forma de pensar. Yo no digo que lo echen, porque los ha protegido y quizás si investigan realmente pueden solucionarlo, pero sí digo que por lo menos ponga sobreaviso a los alumnos. Es que si no llegamos a... ¿Estás loca? ¿Estás loca? Que lo sepa todo el mundo. No. Catherine, piensa una cosa, todo el mundo ya lo sabe. Todo el mundo ya lo sabe. Pero sabrán los nuevos. Pues a los nuevos hay que avisarles, yo a mi hermana se lo conté. Es lógico. Piénsalo, Catherine. Si por un casual un alumno poco avisado... Sí, imagínate que un alumno se ha atacado por un hombre lobo. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Por qué pasa eso? Tú plantéate el caso contrario, no solo el tuyo. Ponte en nuestro lugar. Nosotros entendemos tu lugar. Entendemos el tuyo, pero tienes que entender el nuestro. Sí, lo entiendo, pero qué. Pero no se dan cuenta de lo mal que hacen. Del mal que sería también. Sí, pero tú piensas. ¿Y si a mi hermana la muerde un hombre lobo? ¿Qué? ¿Y la palma? Porque el colegio no hace nada para evitarlo. Bueno, pero no va a estar sola. No va a estar sola. Pero no es necesario. Dentro de que nosotros te entendemos a ti perfectamente como hombre lobo que eres, ¿crees que si tú pudieras revertir eso no lo harías? Sí, sin duda. Está. Pues por eso. Mejor que no pase, ¿no? Sí. Yo creo que deberíamos avisar al ministerio. Bueno, es más, nosotros que padres deberían mandar una carta y avisar al ministerio de lo que ha pasado, que ya ellos tomen medidas oportunas. Chicos, lo estamos pensando ahora demasiado. Vamos a tranquilizarnos ahora. Nos tenemos que despedir ya. Sí, no acabemos de esta forma. Vamos a pensarlo de... Es verdad, no sería convencido peleados. No, peleados tampoco. Solo estábamos debatiendo, tranquilo. Bueno, chicos, pues nos veremos dentro de poco tiempo. Mandadme cartas todos los días. Yo lo voy a hacer. Yo también. Bueno. Pues Garrett se monta en uno de los carruajes y de hecho... ¡Adiós, Garrett! Catherine también se monta en ese mismo, va hacia Londres. Pues con él, porque vamos a la universidad. Claro. Y nosotros, y Emma y yo vamos juntos. Mm. Sí, total, estábamos en Liverpool. Sí, sí. Esperad. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué? Me acaba de mandar una carta a mi abuelo que dice que quiere que vayamos, que aprovechemos el verano para ver dragones por toda Inglaterra. Si queréis, podéis uniros a nosotros durante unos días. Ya lo podemos ir concretando. Sería interesante, ¿no os parece, chicos? Es un buen plan. Por carta, avisa. Sí, avísanos. Vale.
Vale. Bueno, que tengáis buen viaje, ¿vale? Sí, igualmente. Claro. Hasta luego, chicos. Y empieza. Adiós. Hasta luego. Empieza a mover, empieza a saludar mientras el carruaje pues va ascendiendo hacia arriba y se va. Y los demás carruajes también se van. Entonces Hogwarts queda sola, es decir, solo quedando los profesores y poco más, la verdad. Y ya pues aquí acaba este curso y acaba esta historia. Bueno, antes de cerrar, decir que el año que viene, bueno, el segundo, algunos se van a ir fuera del colegio para, bueno, para conocer otras escuelas. Otros se van a quedar en Hogwarts. Y bueno, pues no sé si empezaremos todos en tercero o si se va a hacer algo en segundo con los que se quedan, eso ya no lo sé, pero la idea es que nos vamos algunos de Hogwarts temporalmente para pasar un año fuera y aprender otras cosas. Pues sí. Pues aquí con esto, con estas palabras de Claudia, acaba la partida de hoy. Que, como ha dicho, es el fin del primer año. No significa que dejemos de hacer partidas de rol de Harry Potter, sino que es como una especie de paréntesis hasta que la reanudemos en el segundo o el tercer año, lo más seguro que sea con el tercer año. Y bueno, pues antes de despedirnos, de preguntarles a los jugadores qué les parece el rol de Harry Potter, así empezando por Claudia, por ejemplo, ¿qué te parece haber jugado con nosotros a Harry Potter? A mí sí me gusta, yo creo que ya los siguientes cursos serán más espontáneos, más rápido todo, menos descriptivo, menos detallado, porque ya nos conocemos todos y ya podemos hacerlo un poco menos, un poco más espontáneo, ¿no? Más, pero a mí sí me gusta. ¿Y a ti, Juan Carlos? ¿Qué te ha parecido el estar aquí con nosotros 12 sesiones? Muy bien, ha sido muy divertido. Y además, sí, ciertamente, como decía Claudia, la espontaneidad irá ganando a la par que la madurez de esta gente, que no la sensatez, porque sensato no creo que vamos a ser nunca, porque si no, no seríamos nosotros, pero sí ganaremos en madurez, tanto para liarla más parda aún, o no, quién sabe, y ganar en conocimientos, y eso en espontaneidad, en afecto también, porque pues al principio, pese a que hemos sido muy amigos desde el principio, pues hombre, un poco de desconfianza siempre hay, un poco de tal, pero iremos ganando en afectos, en cosas, ¿no? Pues claro. Y Pía, como una persona que tú ya has jugado más rol, yo creo que aunque vosotros también habéis jugado rol, ¿qué piensas de esta partida concretamente? La verdad es que me encanta, me encantó cómo se desarrolló y fue una pena no haber estado todas, pero bueno, fueron pasando distintas cosas y no pude estar. Pero bueno, yo amo siempre el rol y la verdad es que es un buen grupo. Me encanta cuando ya se consolida los jugadores, el máster, ya todo está organizado perfecto y funcione, va dinámico, va rápido, como fue ahora en este caso, por ejemplo. Que ninguno se quedó, como decir, callado, no hubo silencios. Fue muy, muy interactiva, todos pusimos en el personaje totalmente. Un 10 de 10 le doy. Y Javi, ¿tú qué es la primera vez que juegas rol? Aparte de las partidas de Star Wars, ¿qué te ha parecido estar con nosotros? A mí me ha parecido muy entretenido, aprendido y muy divertido. Y quiero seguir peleando con vosotros. Y José, ¿tú qué? El máster que ha ido dándonos consejos por aquí y por allá, ¿no? Pues sí. Yo, por ejemplo, yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Yo, por ejemplo, a ver, a mí me encanta masterizar, tú ya lo sabéis todos. Uh-huh. Y que, a ver, yo siempre he preguntado después de las partidas qué os ha parecido. Y me habéis dicho que os encantan, que os han parecido guays, que habéis estado entretenidos. Evidentemente, algunas más que otras. Algunas eran un poco más de aprender y demás. Y otras eran, pues, como por ejemplo, cuando la primera vez que fuimos al Bosque Prohibido, que esa partida os encantó, que eso fue pum, 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 pum. Eso os encantó mucho y la verdad... Eso a mí me gusta y de hecho
Qué pena que no se pueda ver la partida anterior, porque ahí dijisteis de que estaba chulísimo, de que había estado súper guay. Estuvo chulísimo. Es decir, eso nos lo quedamos para nosotros y la verdad, a mí me encanta esto, a mí me encanta hacer Star Wars, Harry Potter, y el año que viene, es decir, en el siguiente curso, que ya se verá cuál es, pues ya veremos qué es lo que ocurre, porque se vienen cositas interesantes. Más complicidad, más problemas que deberán resolver los recién nombrados aulladores, que el nombre viene... Bueno, también tengo una cosa, no vamos a estar todos, porque claro, los que nos vamos fuera el curso que viene, si no estamos... Si se hace el curso que viene o si se salta al siguiente, no lo sé, pero si se salta, habrá que ver... hacerlo bien y si se hace, pues sea los que queden, claro. Si se... No, no creo que se salte. Hombre, el año. Yo propongo una cosa, porque podemos meter, en vez de interpretar a Emma Watson, interpretar a la hermana de Emma, por ejemplo, y lo puedes hacer... Bueno, se puede hacer de otra manera, ¿no? Y te puedes sacar un par de... Los mayores, los adultos, del curso. Claro, es decir, se puede hacer... Claro, hacer como mini campañas de cada cosa. Por ejemplo, dos o tres aventuritas de los que quedamos en Hogwarts, de los que se fueron a África, de cosas así. Exactamente. Sí. Sería bueno, interesante, para ver más o menos simplemente cómo le fue a cada uno. Sí, algo. Claro, se puede hacer sin problema. De hecho, así lo de esto. Haremos, yo qué sé, dos, tres, cuatro... Como mucho 4 o 5 partidas, como mucho para hacer el año. Una partida que pase en África, otra partida que pase en esto. Haremos una partida mixta en la cual parte pasará en Hogwarts, otra cosa estará en África. Yo estaré por quién sabe dónde, no lo sé. Y así constituiremos. A lo mejor podemos hacer una que sea un evento de un montón de escuelas de magia y que nos encontremos todos de vuelta y que sea emocionante, algo así. Sería bueno. Sí, algo sería verlo. Algo podría. Porque además, también al estar nuestros hermanos ya dentro, es interesante ver cómo se relacionan entre ellos y nosotros, claro. Por ser más mayores. Claro, comparar los grupos un poco. Porque, por ejemplo. Muchas cosas son muy interesantes. Porque, por ejemplo, Garrett tiene una hermana pequeña. Así que va a ser curioso cómo se hace esto, porque ya te puedo decir, os puedo decir ya directamente que es igualita a su hermano mayor, igualita. Interesante. No, la de Emma tiene dos hermanos, una más pequeña, una que va un año por detrás y otro que va 2 años por detrás, pero la hermana es un poco más parada que Emma, pero es de estas que se calla, pero que también las lía, ¿sabes? Sí, es más de que las líen otros, pero yo remato la cuestión. Vamos, que la hermana que la hermana de Emma y la de Garrett van a ser súper amigas, seguro. Seguro. Vale. Seguro, seguro. Pues a ver, bueno, de hecho tenéis... Yo, por ejemplo, con mi hermano, con el hermano, o sea, Richard, con su hermano no se llevan nada bien porque no se parecen en nada. Se soportan porque tienen padres comunes. Y ya. Que son los que median un poco. Pero Richard y su hermano, Patrick, no. Madre. Sobre todo supongo que es y además es muy típico en hermano, ¿no? El hermano mayor al pequeño no le traga ni en pintura. No, yo. Es más, su hermana sí la traga porque muy parecida sí, a ella. Sí, porque tienen que, claro. Intenta que sea un poco menos parada, un poco más del estilo de Emma, llevarla al lado oscuro, como digo yo. Pero no lo consigue, le cuesta un poco. Es normal. Nada, pero esa se mete aulladora y la convertimos enseguida. Literalmente. Seguro. Pero Patrick es eso, Patrick es... Hay que seguir las normas a rajatabla, todo lo que está en los libros, hay que, ¿sabes? Es el típico este que es para pegarle a Jinto la boca. Bueno, gente, yo me voy yendo, que se me hace tarde, que tengo que guardar las cosas y tengo que irme. Sí, bueno, sin ningún problema. Gracias por participar en todo lo que has podido, ¿vale, Pía? Te esperamos lo que vaya surgiendo, ¿vale? Cuídate. Bueno, vale. Suerte. Gracias. Y bueno, tío.
Y los demás, ¿qué consejos le daríais a los que ven este vídeo en mi canal de YouTube o en sumar? ¿Qué diríais? Pues consejos. Simplemente a la gente que, tanto a la gente que ve tu vídeo como a la gente que se quiere iniciar en el mundo de la fantasía, de la magia, de la fantasía en general, es simplemente que no juzgue, sino que valore después. Que no prejuzgue, simplemente que disfrute, que se meta dentro de lo que está leyendo, escuchando, viendo. Uh-huh. Y luego, si te gusta y viene, si no, cambia de tema. ¿Me explico? Es decir, que disfrutes uh-huh. de lo que tienes delante, sin juzgar antes esta panda de chalaos que hacen. No, coño, mira a ver qué hacen esta panda de chalaos. Y si te gusta, pues sigue. Oye, ¿qué no? Pues búscate otra cosa. ¿Tomás o Jesús, qué te ha parecido? O el Lanter, no sé cómo... ¿Cómo te llaman? ¿Qué te ha parecido el pues la verdad es que al principio el personaje era un poco más prudente de lo que ha acabado siendo. Será porque las malas compañías, ¿no? No, la verdad es que me alegro de haber cambiado un poco que mi personaje haya evolucionado un poco a lo que ha evolucionado. Porque si hubiera sido tan rígido hasta el final no hubiera hecho todo lo que ha hecho con vosotros. Y bueno, pues lo mismo digo, que los que vean mis vídeos, tanto las partidas de rol como todo, que no juzguen al que hace el vídeo, porque yo lo hago con todo mi afecto, con todo mi cariño hacia la gente que tiene las mismas aficiones que yo. Y bueno, que la verdad es que yo no lo hago para endiosarme ni para nada, lo hago para disfrutar como lo disfruto yo haciéndolo, espero que la gente lo disfrute viéndolo. Y dicho esto, pues si no tenía nada más que decir o algo que aportar, pues si este vídeo termina aquí, y ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike, y los comentarios que siempre sean lo más positivos posibles, que no atenten contra la educación ni contra las moralidades. Y si hay una crítica, que sea constructiva. Oye, pues podíais tirar por aquí o esto por allá, tal. Ya está. Eso sí. Y ya la gente sí le aconsejo que no compare esto con Harry Potter, ¿eh? Ya. No. Por si acaso alguien... Lo que he parecido con la realidad es pura coincidencia. No, sí, sí. Que no comparen con Harry Potter porque no van a encontrar mucho parecido. De hecho, nada. No. De hecho, como mucho los emplazamientos... Y poco más. Y las pociones y los hechizos y demás. Porque lo demás, todo inventado. Y la carcasa. La carcasa. Es decir, se llama Hogwarts porque no hemos decidido hacerla aquí en España, que si no. Mira, si no se hubiera llamado, pues no sé. Bueno. Pues dicho esto, pues nos despedimos todos y hasta aquí llega el vídeo. Gracias a todos por vernos. Hasta luego. Y ya está. Hasta luego.